Asentado en lo alto de la montaña se encuentra el corregimiento de Aquitania. 5 horas de recorrido en vehículo lo distancian de la cabecera de San Francisco. Por estas calles y camino los violentos hicieron de las suyas, pero las oportunidades para las nuevas generaciones se abren con la nueva institución educativa que hoy les fue entregada. El llegar a esta nueva institución ha sido un sueño hecho realidad. Así describen los estudiantes la nueva institución que, a juzgar por el diseño, el paisaje y las bondades, se asemeja a uno de los parques educativos. Bueno, para nosotros ese colegio significa mucho, ya que tenemos mucho espacio. Y sí, creo que voy a aprender más porque ya está el laboratorio, es muy espacioso, así nos podemos reunir más con los amigos. Durante la visita del gobernador al corregimiento, la segunda que realiza un mandatario departamental en la historia de Aquitania, invitó a la resiliencia por medio de la educación. Que hay muchas víctimas. Miedo, todo lo que trae la destrucción, es que la violencia tiene unos impactos en la vida de las personas, de las comunidades, las relaciones. Entonces, que este sea un espacio para sanar todo eso y que para esta nueva generación de niños y niñas puedan crecer aliviados en todos los sentidos y con la mejor educación. La obra tuvo un costo de 2.600 millones de pesos, donde la empresa privada se unió con el gobierno departamental para brindar educación de calidad a 260 alumnos del corregimiento, donde pasaron de la violencia a un lugar apacible. Para Teleantioquia Noticias informó Yesid Guarín, conectado desde el corregimiento de Aquitania, municipio de San Francisco.